Todos los jóvenes de Sanse, con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, ya pueden presentar sus propuestas al proyecto de presupuestos participativos, mediante el cual la Delegación de Juventud de la localidad destina una serie de subvenciones dirigidas a iniciativas culturales, formativas o de ocio, entre otros aspectos, implementadas por jóvenes del municipio. Lo que intentamos sobre todo es pues que todos aquellos grupos de chavales que tienen la idea de poner en marcha, pues no sé, desde organizar un concierto hasta organizar actividades al aire libre, que todas esas actividades que se les puedan ocurrir, que tengan en mente, pero que tengan el handicap y que tengan el problema de que no tienen financiación para llevarlas a cabo, ponerles los medios necesarios para que esa idea se pueda convertir en una realidad. La asunción de responsabilidades, aprender a trabajar en equipo, fomentar la creatividad y la innovación entre sus participantes son algunas de las ventajas y objetivos que persigue el proyecto, mediante el cual los jóvenes de Sanse podrán poner en marcha actividades pensadas por y para ellos, interviniendo directamente en el desarrollo de la vida municipal. Al principio, cuando tienen que preparar todo el papeleo y todos los trámites burocráticos para presentarse, siempre todos se encuentran con el problema de ¡ay, qué lío es esto! ¿Cuántos papeles tengo que rellenar? Sí, pero al final parte de lo que se les intenta inculcar es que tú vas a hacer una actividad, tú vas a ser el responsable de la actividad, tú vas a ser el que ejecute todo de principio a fin. También es lo que comentabas, es fundamental que ellos puedan empezar a adquirir ese tipo de responsabilidades, no solo darles el dinero y venga a llevar a cabo la actividad y ya está. Las subvenciones podrán ser solicitadas por asociaciones juveniles radicadas en Sanse, grupos de al menos 4 personas que residan en el municipio y que cuenten con un mayor de edad entre sus miembros, u otro tipo de entidades juveniles legalmente constituidas. Eso sí, como condición indispensable para participar, será necesario que la actividad presentada repercuta directamente en el colectivo de jóvenes de Sanse. Si la idea es organizar un concierto, ese concierto tiene que ser abierto para que el resto de los jóvenes del municipio puedan ir. No es que una asociación quiera hacer una actividad para sus asociados, la puede hacer para sus asociados, pero también tener en cuenta que tiene que reservar unas plazas, por ejemplo, para otros jóvenes del municipio que quieran ser partícipes de esa actividad, se tiene que publicitar como una actividad más. Aunque en última instancia, la participación y creatividad son las bases de un programa ligado indisolublemente a la participación y la iniciativa propia. Al final no hay un proyecto u otro que puedan destacar. Yo creo que al final Lo que se valora es, sobre todo, a ver, se valora la originalidad, pero es que siempre son originales y siempre son diferentes. Al final, para mí al menos, lo que siempre está en valor es que sean capaces de esa genial idea, de esa bombillita que se les ha iluminado en su cabeza, que sean capaces de proyectarlo en un papel y que sean capaces de defenderlo siendo conscientes de lo que están haciendo y poder defenderlo con argumentos, que al final es lo que te encuentras en el proyecto. La documentación y bases de presupuestos participativos están disponibles para su consulta en la sección de Juventud de la web municipal, donde la presentación de proyectos se ha dividido en 2 convocatorias. La primera de ellas ya está activa y estará abierta hasta el 14 de febrero, mientras que la segunda se extenderá desde el 17 de febrero hasta el 18 de abril.